Pero no.
Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo andan? Bueno, pensé que hoy nos íbamos a ver, pero la tormenta lo impidió, así que acá estamos, de vuelta por Zoom. Bueno, guardamos un cachito más, a ver si ingresan alguno más. Una pregunta. Sí. Mañana van a dar el mismo contenido a las 3 de la tarde que a las 4:45, porque me tuve que venir a Dolores porque no había micro. Y voy a Siempre hacerlo es el desde acá. mismo contenido, porque es el mismo docente el que da a las 3 que a las 4:45. Ah, o sea que no había problema que me conecte a las 3. No, no, ningún problema. Listo, gracias. No, de nada. Chicos, les voy a compartir un Power, me dicen si lo pueden ver. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, aguantamos unos minutitos más y ya arrancamos. ¿Cómo vienen con la materia? ¿La van entendiendo? ¿Complicados? Hay que estudiar un poco cambiario para encontrarle la vuelta un poco. Y Hay que sí. volver a cambiario. Y el que no hizo cambiario también está complicado. ¿Cómo vienen con casas? ¿Le entienden algo? Te gusta la clase. ¿Le gusta hablar a ese? ¿Le ¿Eh? gusta hablar a casas? Bueno, vamos arrancando. Profe, perdón. Yo le quería Sí, hacer una no, decime. consulta. Sí. Refería al tema del parcial, porque estuve tratando de hacer los prácticos y la verdad que me costaron un poco bastante, para ser sincera. Y quería saber si el parcial iba a ser de la misma forma, como para seguir buscando cosas así y seguir practicando, o bien iba a ser más teórico. No, la idea del parcial es que sea lo más práctico posible, porque de hecho es una materia práctica. Más que nada, parecería, hasta lo que sabemos, que el parcial va a ser presencial. Por ende, se volvería a rendir a la vieja usanza en papel. Entonces, en ese caso, la parte central del parcial va a ser un escrito. ¿Bien? Si no, yo entiendo que les cuesta hacer escrito al no estar acostumbrados. Porque en pocas materias se hacen escritos. La idea es que aprovechen al máximo las clases de los viernes. Mañana va a estar el Facha Pérez Belmonte, así que aprovechen a hacerle las preguntas a él. Yo les recomiendo que los prácticos, por más de que no se evalúen ni se tengan en cuenta, háganlos, porque aprovechan a practicar escribir y a practicar equivocarse. El momento para equivocarse es ahora. Y también en el parcial, el momento para no equivocarse es cuando estén trabajando y esté el patrimonio de sus clientes de por medio. Pero bueno, yo entiendo que les importa aprobar el parcial. Yo tenía Aprovechen esa y hagan los escritos. ¿Cómo? duda también, más que nada para saber cómo encarar el tema del estudio, cómo organizarlo, si ponerme a estudiar las leyes así medio de memoria o más No, que no, nada no. en la redacción del Nunca escrito, estudies una ley de memoria. saber cómo encuadrar el caso, saber cómo. Exacto. Nunca estudies una ley de memoria primero porque te sabes una ley de memoria y te la modifican. Yo estudié con el Código Civil y después nos sacaron el Código Civil Comercial. O sea, si me estudiaba el Código Civil de memoria, no tiene sentido porque ahora lo cambiaron. ¿Bien? Así que, nunca estudies de memoria. Primer consejo, sepan analizar las cuestiones. Paren que voy a cerrar.
Sepan analizar las cuestiones, sepan dónde buscar. Y además, otra cosa, chicos, ustedes tienen las leyes con ustedes para el parcial. Eso, sea presencial o sea virtual, las van a tener. Entonces no estudien ninguna ley de memoria. Sepan dónde buscar cada una de las cuestiones que presumen que les van a preguntar. Pero sepan canalizar todo ese conocimiento que ustedes estudian leyendo una ley o leyendo la doctrina o leyendo la jurisprudencia, sepan canalizarlo en un escrito. Y eso es lo que tienen que practicar los viernes. Como todo lo que les damos de lunes a jueves, lo puedan bajar a un escrito que hoy va a ser para un examen y el día de mañana va a ser para un expediente judicial del cual ustedes van a vivir si es que ejercen la profesión. Bien, entonces enfocamos más que nada en la redacción del escrito, en el encuadre jurídico de los casos. Exactamente. Enfóquense primero en ordenar. ¿Cómo, perdón? No, que el tema de los requisitos por ahí de cada título ejecutivo lo vamos a tener en el papel. Tal cual, como decís, los van a tener en la ley. ¿Bien? Bien. Pero ustedes lo que tienen que saber primero un orden. Los escritos tienen que ser ordenados. Porque si ustedes empiezan por la medida cautelar y no pusieron la pretensión, y si el escrito es desordenado, ¿qué van a lograr el día que ejerzan la profesión? Que el juzgado no provea la mitad de las cosas que piden. ¿Bien? Porque el trabajo en tribunal es bastante mecánico. Entonces uno está acostumbrado a, bueno, en el escrito empieza por el objeto y si lo mezclan, por ahí generan que el juzgado se confunde y los que pierden tiempo son ustedes. ¿Bien? El orden es muy importante en los escritos. Entonces vayan primero el orden y la estructura de un escrito. Luego, ¿qué poner en cada uno de los acápites? Y ahí es donde ustedes tienen que volcar el conocimiento. Y, por favor, la redacción clara. Relean lo que escriben. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿De contenido? ¿Cómo? Y parafraseando al hablador de casas, cuando tengan el examen enfrente, no se vuelvan locos. Desármenlo, como le gusta decir a él. Y así, de esa forma, ustedes van a poder plasmar todo lo que saben en el escrito, ya sea poniendo una excepción, haciendo una demanda o lo que sea. Lean tranquilos y aprovechen, repito, equivocarse ahora en los prácticos, que no van a afectar a nadie porque no va con calificación. No van a desaprobar si hacen un práctico mal. ¿Bien? Bueno. Vamos con el tema de hoy. Hoy nos toca excepciones de litispendencia, pago y prescripción. A diferencia de la que vieron ayer con Paz, que es inhabilidad de título y es en la excepción en la cual van a englobar la mayor cantidad de supuestos que van a encontrar en un juicio ejecutivo, más que nada por la falta de exigibilidad, las que vamos a ver hoy son comunes, pero no tanto. Más pago y prescripción que litispendencia, pero no por ello dejan de estar presentes en el juicio ejecutivo. La primera que toca hoy es litispendencia. Como se lo dice su nombre, litispendencia significa que hay un litigio pendiente. ¿Bien? Entonces, por definición, la litispendencia se trata de la coexistencia de dos procesos con elementos idénticos. ¿Qué significa? A contra B se están demandando en dos procesos distintos en virtud del accidente de tránsito ocurrido el 9 de septiembre de 2021. Para que sea bien gráfico. ¿Bien? Entonces, por esta excepción, ¿qué se busca? Primero, evitar que si eso ocurre, que A contra B litigan en dos procesos distintos a raíz de los daños sufridos por el mismo hecho, evitar el riesgo de que uno de los jueces diga hago lugar a la demanda y otro de los jueces diga rechazo la demanda. Eso es el escándalo jurídico de las sentencias contradictorias. ¿Bien? Eso es uno de lo que se busca con la excepción de la litispendencia. Y por otro lado, evitar el dispendio jurisdiccional que implica dos procesos tramitando exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, para que la litispendencia proceda, como les mencionaba, deben haber procesos en trámite, pendientes. Porque si no hay procesos en trámite, las excepciones van a ser otras.
¿Cuál es la forma natural de culminación de un proceso? Sentencia. Sentencia. Bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce una sentencia respecto de esa situación? Cosa juzgada. Cosa juzgada. Entonces, si tenemos un proceso entre, que tramitó entre A y B por un accidente de tal día y se dicta sentencia y después se inicia otro proceso entre A y B por el mismo hecho, qué excepción plantearían ahí? Cosa juzgada. Cosa juzgada, porque ya no hay litispensia. Ya directamente hay cosa juzgada. Y si, por ejemplo, uno de los procesos, ¿qué otro modo natural, modo normal de terminación del proceso conocen? Imagínense lo que puede acontecer en una audiencia. Una conciliación. Exactamente. En el marco de una audiencia se logra un acuerdo conciliatorio. Y el juez lo homologa. Y después A vuelve a demandar a B por el mismo hecho. Y ahí una vez homologado de... sería cosa juzgada también. Hay una específica. Vos me dijiste el nombre antes. La conciliación, ¿no es? Exactamente. Es excepción de conciliación. Básicamente es muy similar. Pero es otra excepción. ¿Bien? Entonces, para que quede claro, para que haya independencia, el proceso, ambos procesos deben estar en trámite simultáneo. ¿Bien? Y esta litispendencia tiene dos tipos. Hay una litispendencia que es la litispendencia por excelencia o también llamada litispendencia propia, que es la litispendencia por identidad. Para también tener la litispendencia impropia, que es la litispendencia por conexidad. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. La litispendencia por identidad, que es la litispendencia propiamente dicha, la tradicional, la que todos imaginan cuando hablamos de la litispendencia, es la litispendencia en la cual, como ya les mencioné, es una sola y única relación jurídica y se intenta valer nuevamente. ¿Bien? Y acá es donde existe la triple identidad que deben recordar seguramente el procesal civil. Sujeto, objeto y causa. Identidad de sujetos, A contra B. Identidad de objeto, volviendo al ejemplo anterior, daños y perjuicios. Causa, accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2021. Ahí tiene la triple identidad. Nombre de independencia por identidad. Ojo, chicos, que ahí Moto G7 está con una interferencia. Entonces, no habría litispendencia por identidad si tenemos identidad A contra B. Tenemos identidad de objeto, daños y perjuicios, pero no hay identidad de causa, porque en uno estoy demandando el daño que ocurrió por el hecho del 9 de septiembre y el otro el que ocurrió el 11 de septiembre. La litispendencia por identidad debe necesariamente tener la triple identidad, sujeto, objeto y causa. ¿Estamos? Ahora, puntualmente, en un juicio ejecutivo, que es lo que acá nos importa, porque estamos viendo por conocimiento, en un juicio ejecutivo, necesariamente para que haya litispendencia por identidad, debe tratarse de otro juicio ejecutivo. No hay litispendencia por identidad si A contra B demanda en un caso por cobro sumario derivado de la relación subyacente del pagaré y en el juicio ejecutivo demanda por el pagaré. No hay litispendencia por identidad ahí. Tiene que tratarse de dos juicios ejecutivos. Y para que haya dos juicios ejecutivos, tiene que haber duplicidad de título ejecutivo. Y acá es donde yo le quiero preguntar. Ustedes recuerdan que les venimos diciendo desde el inicio de la cursada que el ejecutivo cabalga sobre el título ejecutivo. Si no hay título ejecutivo, no hay juicio ejecutivo. Entonces, ¿cómo podría darse litispendencia? ¿En qué casos piensan ustedes? Con los autocreados, con los títulos autocreados. Exactamente. ¿Y cuáles serían esos ejemplos? Sí, el saldo de deudor de cuenta corriente bancaria. Expensas. Expensas. No, pero en alquiler no es autocreado. El alquiler, el título es el contrato de locación. Y el contrato de locación vos lo presentás para el juicio ejecutivo.
Y ya está, está en ese juicio ejecutivo, no lo puedo duplicar. ¿No le puedes hacer una copia y certificarla? ¿Eh? O sí, sí, el juzgado te puede decir, tráeme el original. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. El juzgado te podría requerir el original. El pagaré, ¿no? ¿Era también autoqueado? No, el pagaré no, es único. No, 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 el pagaré necesariamente tiene intervención del deudor. Ah, y sí, verdad. Es más difícil todavía, porque el pagaré, sin el pagaré no hay juicio ejecutivo. Si acompañas una copia certificada, muy probablemente el juzgado te pida el original. Y ahí es muy difícil la duplicidad de título y la independencia por identidad. Pero en estos casos se va a dar el ejemplo que dijo el compañero. Y más que nada, el caso más común donde se puede ver es en las expensas. ¿Y por qué? Imagínense ustedes que hay una unidad funcional que tiene deuda por, devengó deuda por expensas. El administrador vigente en ese momento inicia el juicio ejecutivo contra el titular de esa unidad funcional. Después el administrador cesa en el cargo, lo remueven, sea lo que pasa, y viene el nuevo administrador con su nuevo abogado. No cotejó debidamente la documentación que dejó la administración anterior, o la administración se la llevó, lo que sea, y vuelve a iniciar un juicio ejecutivo contra el mismo deudor por los mismos periodos. Ahí tendríamos una litispendencia por identidad. Bien. Ahora, para que ello ocurra, debe haber un juicio ejecutivo anterior en trámite y con intimación de pago. Bien. Ese es el ejemplo que por ahí más se puede ver en la praxis común de tribunales. Pero les quiero traer un ejemplo que se va a empezar a ver pronto. Habrán visto ya que empezamos este cuatrimestre haciendo mención de los títulos ejecutivos electrónicos. ¿Sí? Bueno, el que más se ve hoy en día, el que más se empieza de a poco a ver, y ya hay algunos casos en la provincia de Buenos Aires, son los créditos bancarios obtenidos por canales electrónicos, por home banking, por cajero automático. Ese crédito, que es un mutuo bancario, ¿qué título ejecutivo es? De los que están en el 521 que venimos viendo, ¿qué título ejecutivo es? Privado. Es un instrumento privado, exactamente. Bien, bueno, ese instrumento privado, ese mutuo bancario suscripto por canales exclusivamente electrónicos, no tiene un instrumento material como por ahí teníamos antes, el mutuo bancario que sacábamos, el mutuo firmado, si ustedes se quedan con un papel. No, hoy es un conjunto de datos electrónicos, que lo entienden solamente los informáticos. Bueno, ese conjunto de datos electrónicos que conforma este instrumento privado, que es un mutuo bancario, ustedes bien sabrán que puede duplicarse. Puede duplicarse infinita cantidad de veces y puede dar pie a un montón de estafas. De hecho, sabrán que hay un montón de estafas bancarias. Bueno, en esos casos, que es el mayor riesgo que tienen los títulos electrónicos, la solución a distintos juicios ejecutivos iniciados con un mismo título, un mismo crédito bancario, la solución que van a encontrar en el juicio ejecutivo es la litispendencia por identidad. ¿Por qué? Porque están ejecutando en dos juicios ejecutivos el mismo crédito, que hoy está facilitada la duplicación, porque a diferencia del contrato tradicional, en el cual firmábamos dos ejemplares, yo, tomador de crédito, me queda con uno y el banco se queda con otro, no podía duplicar el título, ahora sí puede pasar. Eso lo pueden, digamos, salvar o protegerse ustedes a través de la litispendencia por identidad. ¿Bien? ¿Cómo canalizo yo una litispendencia por identidad en el proceso ejecutivo? Si ustedes se fijan, las reglas de la litispendencia las tienen que extraer de la parte general de excepciones en el proceso de conocimiento. No hay normas al respecto en el juicio ejecutivo. Tenemos que remitirnos al artículo 347 del Código Procesal Civil y Comercial. Y ese artículo les dice que para plantear la litispendencia ustedes tienen que acompañar testimonio del escrito de demanda del juicio pendiente, como regla. Eso les digo, muy engorroso, rara vez se ve. La otra opción que le da el 347 es solicitar la remisión del expediente.
¿Qué significa? Hay un juicio ejecutivo iniciado con anterioridad. ¿Bien? Me intiman de pago, trámite. Vuelven a iniciar otro juicio ejecutivo. Yo advierto esa situación y voy a plantear la excepción de litispendencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a ofrecer como prueba instrumental el expediente que tramita en el juzgado tal. Expediente número tal que tramita en juzgado tal. Entonces puedo omitir acompañar el testimonio y el escrito de demanda y ofrecer prueba instrumental para que se remita ese expediente. Y el juez, cuando reciba el expediente, va a analizar, bueno, a ver, en el juicio anterior demandó A contra B, demandó también por expensas y demanda estos mismos periodos por esta misma unidad funcional. Es lo mismo, hago lugar a la excepción de litispendencia. ¿Qué ocurre si el juez hace lugar a la excepción de litispendencia? Va a ordenar el archivo de la causa iniciada con posterioridad. O sea, la causa que se inició en segundo término, en la cual se planteó la excepción, esa causa va a ser archivada. Va a continuar el trámite de la que se inició originariamente. ¿Me siguen? ¿Seguro? Sí, a mí se me creó una duda, pero cuando termine se la comento. Decíla ahora porque después se te va a olvidar. Si tengo un juicio ordinario y tengo un juicio ejecutivo, ¿no puedo plantear la litispendencia? Te me estás adelantando. No, pues usted dijo... Podría ser por conexidad en ese caso, ¿no? Ahí está, otro que se adelantó. Muy bien. Porque estaba pensando en el caso de tarjeta de crédito. Ponele que iniciaba un cobro sumario de peso y, no sé, cumplía con todos los requisitos después de título ejecutivo, ¿cómo hacía? Pero bueno, no, bien, me lo vas a responder vos. ¿Por qué? Acá estamos hablando de la independencia por identidad. Vamos con la típica. ¿Hay identidad de sujetos? Sí. Sí. Banco emisor contra el titular de la tarjeta. Sí, hay identidad de sujetos. ¿Hay identidad de objeto? Sí, el mismo... Sí. ¿Juicio ejecutivo, juicio ejecutivo y juicio de conocimiento? ¿Hay identidad de objeto? No. No. ¿Hay identidad de causa? Sí, la misma causa. Sí, la tarjeta de crédito. Pero ya dijimos que no hay identidad de objeto, entonces no hay litispendencia por identidad. Ah, sí, sí, sí. Y ahí está dado el ejemplo palmario porque en juicio ejecutivo necesariamente tiene que ser otro juicio ejecutivo. Entonces, en ese caso que vos planteás, no podría plantearse la litispendencia por identidad. ¿Bien? Sería otra cosa. Y tampoco, porque tampoco ahora vamos a ver la litispendencia por conexidad. O sea que tengo que pagar dos veces. Podría tampoco. ¿Cómo? Tendría que pagar dos veces. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Lo puedes repetir, ¿eh? Lo puedes repetir hasta le puedes reclamar daños. Pero, ahora vamos a la litispendencia por conexidad. Litispendencia por identidad, ya te quedó claro que no puede haber en ese caso porque no hay identidad de objeto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con la litispendencia por conexidad? Que es lo que ya les adelanté, que es la litispendencia impropia, en la cual coinciden algunos de los dos elementos. Puede haber solo una coincidencia simple, o sea, solo coinciden actor y demandado, en la cual no va a haber litispendencia por conexidad, porque puede haber un montón de causas entre A y B, pero puede haber una doble coincidencia, que es de sujeto y causa. Y vamos a un ejemplo para que lo vean más palmario. Y después vamos a terminar con el ejemplo que vos me planteaste. Un ejemplo para que ustedes lo vean bien palmario, donde habría litispendencia por conexidad. Un desalojo. Ustedes saben que el juicio de desalojo es un juicio mediante el cual se tiende a desalojar a alguien de una propiedad. Puede darse en el marco de un contrato de locación, que nos da pie para hablar después del mismo tema. Ustedes hacen un contrato de locación, saben que tienen que pagar el canon todos los meses, porque si no, les van a ejecutar los alquileres y además los van a desalojar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Puede pasar que el locador no reciba los alquileres, porque lo quiera desalojar. Si el locador no les recibe los alquileres, ustedes pueden iniciar un proceso de consignación judicial de los alquileres. Estar caer en mora. Y constituyen en mora al acreedor. Inician un juicio de consignación de alquileres, pero y también tramita el juicio de desalojo a la par. ¿Qué pasa? Hay identidad de sujeto,
locador contra locatario y locatario contra locador, hay identidad de causa, porque está todo derivado de la falta de pago o pago del canon locativo, pero no hay identidad de objeto. En ese caso se pueden acumular los procesos. Se va a dictar una sentencia única, en la cual primero se va a determinar si es válida o no la consignación, y después si puede o no el desalojo. No hay dudas que hay dependencia por conexidad. Ahora, estamos en juicio ejecutivo. Y vos me preguntaste si se podía acumular un juicio ejecutivo con un juicio de conocimiento. En principio no hay conexidad entre juicio ejecutivo y juicio de conocimiento. Porque la litispendencia por conexidad tiene como fin evitar el dictado de sentencias contradictorias. Ejemplo anterior, evitar que un juez diga está bien consignado, está pago el alquiler, y que otro juez diga no, hay que desalojar porque no pagó. ¿Se entiende? En única sentencia se va a decir está bien pago y no al desalojo. ¿Pero qué pasa? En el juicio ejecutivo, ¿qué particularidad tiene la sentencia ejecutiva? ¿Qué tipo de cosa juzgada hace? Formal. Exacto, hace cosa juzgada formal. Y en juicio de conocimiento, ¿qué tipo de cosa juzgada tenemos? Material. Material. Entonces, técnicamente, no habría riesgo de sentencias contradictorias. Porque si yo inicio un cobro ejecutivo de alquileres y me están consignando los alquileres, técnicamente no podría haber incidencia. Vamos a un caso más paradigmático. La corriente bancaria. El banco inicia la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Y ustedes, cuentacorrentistas, inician un juicio de conocimiento que se denomina revisión de cuenta corriente bancaria, que es el juicio de conocimiento pleno donde ustedes van a poder adentrarse al análisis de el contenido del saldo deudor de cuenta corriente. Ahí no habría riesgo de dictar sentencias contradictorias, porque si se hace lugar al juicio ejecutivo, ustedes van a tener que pagar. Después, si ganan el juicio de la revisión de cuenta corriente, se les tendrá que restituir o se compensarán los créditos. No hay riesgo de sentencias contradictorias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo podría haber una suerte de riesgo de sentencias contradictorias? En el caso de ejecución de alquileres. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, por un lado, señor juez, el locatario no pagó. Ejecuto los alquileres. Y por otro lado, el locatario en juicio de consignación y dice, señor juez, el locador no libera. Acá estoy pagando, consignando judicialmente. Ahí sí habría una duplicidad, un riesgo de sentencia contradictoria más palmario, por más de que después se pueda repetir. ¿Me entienden? Porque estamos discutiendo que pagó y otro está diciendo que no pagó. Totalmente a la inversa. ¿Se entiende? ¿Dónde estaría dada la conexidad? ¿No entendieron? Sí, no. Sí, profe, lo único que... Entonces, es más común que haya conexidad por sujeto y causa y no por sujeto-objeto. Sujeto-objeto es casi imposible. Ok. Conexidad en el juicio ejecutivo la vamos a tener por identidad de sujeto e identidad de causa. Pero es excepcional. Es muy excepcional. ¿Por qué? Porque les dije que la sentencia en el juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal y no afectaría el juicio de conocimiento. ¿Pero qué pasa? En el juicio de ejecución de alquileres, uno está reclamando que se le pague el alquiler y el otro está reclamando que se le pague válido el pago. Ahí sí habría una contradicción evidente. Entonces, en ese caso excepcionalísimo, en el cual hay un juicio ejecutivo versus un juicio de conocimiento donde se tiende a consignar sumas de dinero, en ese caso, repito, excepcional, se podría plantear la litispendencia por conexidad. Y el ejemplo paradigmático es la ejecución de alquileres y la consignación. Es lo que se ve en la práctica muy seguido. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? No cualquier consignación de puede ser causal suficiente para una litispendencia por conexidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se escucha alguien que estaba con micrófono, creo que es Cristian.
¿Qué pasa? ¿Por qué es excepcional que prospere la equipendencia por conexidad? Puede darse el caso de que el acreedor, el locador, inicie el juicio ejecutivo de alquileres. Iniciado el juicio ejecutivo de alquileres, el locatario consigna. Y consigna una suma sustancialmente inferior. Obviamente que en ese caso no se va a hacer lugar a la equipendencia por conexidad, porque claramente esa consignación tiende a frustrar el juicio ejecutivo. Entonces, cuando se plantea una litispendencia por conexidad, el juez debe analizar muy detenidamente que la misma no sea tendiente a privar de eficacia el juicio ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar? ¿Qué es lo que tiene que analizar el juez para que haga lugar a un pedido de litispendencia por conexidad en el marco del juicio ejecutivo respecto a la consignación? Primero, que la consignación sea oportuna. Sea oportuna. O sea, ante la negativa del pago, ante la negativa a recibir el pago, el deudor tiene que haber intimado al acreedor y ante la negativa, iniciar la acción de consignación. Se debe haber consignado el importe exacto debido. Por eso digo que si consignan por un monto menor, este es claramente una actitud dilatoria. Debe estar depositado, consignado el importe debido. También debe estar acreditada la negativa a percibir el pago. No basta con decir, ah, el acreedor no me recibió el pago. Tiene que haber intimaciones previas, tiene que haber elementos de convicción para que el juez vea que hubo una negativa del acreedor a recibir el pago. Y también la demanda del juicio de consignación debe estar notificada con anterioridad al inicio del juicio ejecutivo. Esos son los recaudos que debe analizar el juez para hacer lugar a una excepción de litispendencia por conexidad. Si el juez entiende que prospera la litispendencia por conexidad, no va a archivar el juicio ejecutivo como dijimos en el caso anterior. Acá lo que va a hacer es suspender el dictado de la sentencia ejecutiva. La va a suspender y va a estar a las resultas del juicio de consignación. Acá otra diferencia con la litispendencia por conexidad clásica del juicio de conocimiento, en el cual se acumulan las causas, se acumula el desalojo con la consignación y se dicta una sentencia única. No se puede acumular, porque no podemos acumular un juicio ejecutivo con un juicio de conocimiento. Entonces, la solución del caso va a ser hacer lugar a la excepción de litispendencia por conexidad y suspender el dictado de la sentencia ejecutiva. Si se rechaza la consignación, luego se dictará sentencia de juicio ejecutivo, mandándose llevar adelante la ejecución. Si se hace lugar a la consignación, ahí luego se podrá dictar sentencia ejecutiva rechazándose la ejecución. ¿Quedó claro? Es un caso excepcional, pero existe. Entonces, como regla, no procede la litispendencia por conexidad en un juicio ejecutivo respecto a un juicio de conocimiento. Y para responder a la pregunta que había hecho, no me acuerdo si era Tomás, en el caso del juicio ejecutivo de tarjeta de crédito, donde también hay un juicio de conocimiento de tarjeta de crédito, como regla, no procede la litispendencia por conexidad. ¿Bien? Porque después vos vas a poder eventualmente plantear que se tenga por válidos los pagos efectuados en el juicio ejecutivo. Y en el juicio de conocimiento vos vas a tener más defensas para plantear. Hasta por ahí vos plantees que hay pagos, que hay cuestiones de la tarjeta de crédito que no debían reclamarse y que puedan debatirse en el juicio de conocimiento. Por eso no procede la litispendencia por conexidad en el marco del juicio ejecutivo de tarjeta de crédito respecto del cobro ordinario de tarjeta de crédito. ¿Quedó? Sí, gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna duda? La comisión anterior me retaron porque dijeron que hablo muy rápido. Dicen que hablo como los audios de WhatsApp a nivel 2. Así que si no entienden algo, me frenan y me dicen. ¿Alguno tiene otra duda? ¿Pasamos de excepción? Bueno, pago. Pasamos a la excepción de pago. Chicos, el pago. El pago, ustedes bien saben
que es el cumplimiento del objeto de la obligación. Básicamente es el modo natural de extinción de las obligaciones. Pero el pago en sentido amplio no necesariamente hace a la entrega de dinero. Como dije, el pago es el cumplimiento de la obligación. Si yo me comprometo a pintar un cuadro, el pago es entregar el cuadro pintado. Ahora, en juicio ejecutivo, estamos hablando de excepción de pago documentado, nos estamos refiriendo al pago en sentido estricto, en sentido restringido, que es la entrega, el cumplimiento en dinero, en pago en dinero de la obligación. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan en el artículo 542, inciso 6, les habla de la excepción de pago documentado, a diferencia, por ejemplo, del pago en el juicio de conocimiento. ¿Qué significa que el pago sea documentado para que prospere como excepción en el juicio ejecutivo? El mismo debe resultar de recibos emanados del acreedor o representante legal. Como regla, repito, porque hay excepciones como vemos siempre, como regla, para que la excepción de pago prospere en el juicio ejecutivo, debe ser documentado. Por ende, resultante de recibos emanados del acreedor o de su representante legal, si fuera, por ejemplo, un consorcio emanado del administrador, sociedad de responsabilidad limitada emanada de socio gerente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Este pago puede ser total o parcial? ¿Cómo? El pago este que hace referencia a la excepción, ¿puede ser total o parcial también? Puede ser total o parcial, exactamente. De hecho, el artículo, el inciso 6 del 542 dice pago documentado total o parcial. Y eso es obvio, eso tiene lógica porque sabemos que muchas veces existen pagos parciales que no terminan de satisfacer la obligación y bueno, está previsto que se pueda plantear la posibilidad de que haya habido un pago parcial y no total. ¿Y en ese caso se modificaría el monto de la demanda? En ese caso, de hacerse lugar a la excepción de pago parcial, si imagínense, demandó por 10 y ustedes plantearon pago parcial por 5, se va a hacer lugar a la excepción de pago parcial y se va a mandar llevar adelante la ejecución por 5. Si en cambio ustedes plantearon pago total, se va a hacer lugar a la excepción de pago y se va a rechazar la ejecución. ¿Queda? Bueno, y después, saben, recordarán por ahí de obligaciones, los requisitos del pago. A ver, esto está en el apunte, no quiero aburrirlos con temas tan teóricos, pero se los menciono. Identidad de pago, o sea, se debe cumplir con la prestación debida. Si yo me comprometo a pagar tanta cantidad de dinero, debo cumplir con esa tanta cantidad de dinero. Y esto cobra virtualidad, por ejemplo, en lo que es pago en moneda extranjera. Acá cede la identidad. ¿Por qué? Porque si se pacta en una obligación en moneda extranjera, como es una obligación no de dar suma de dinero, sino de dar cantidad de cosas, conforme el nuevo Código Civil y Comercial, ustedes se pueden liberar abonando el equivalente en moneda de curso legal. Entonces ahí no habría identidad del pago, sería una excepción a este principio de identidad. Pero como regla, el pago se debe cumplir la prestación debida. ¿Bien? También otro requisito es la integridad del pago. El pago debe ser íntegro. Volviendo ahí, y esto está del lado, de la mano de los pagos parciales. ¿Qué significa esto? Que el acreedor no está obligado a aceptar un pago parcial. Si yo debo 10 y voy a mi acreedor y le digo, mira, te doy 5, el acreedor te dice, no, dame todo o no me des nada. Pues te lo voy a reclamar todo judicialmente con todos los intereses. El acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Ahora, si los acepta y te da un recibo cancelatorio por 5, cuando vos debías 10, perfecto, y vas a tener el pago parcial que vas a poder oponer en excepción. Pero el acreedor puede no aceptarte un pago parcial. Puntualidad, ¿qué significa? El pago debe hacerse en el plazo determinado, porque si no, empieza a devengar intereses. Y bueno, finalmente la localización, el pago se debe hacer en el lugar acordado, expreso, tácitamente, y si no, en el domicilio del deudor. Eso, mucha virtualidad, no tiene en el juicio ejecutivo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Vamos con los requisitos de la excepción de pago, los requisitos para que esto prospere. Hablamos que el pago es documentado.
Si es documentado, entendemos que debe haber un recibo emanado del acreedor o representante legal. ¿Bien? Bueno, este recibo es muy importante, chicos, que cuando ustedes vayan a hacer un pago, si ustedes van a asesorar a un cliente que va a pagar, sean muy cuidadosos con el recibo que van a recibir. ¿Bien? Debe cumplir ciertos recaudos. Obviamente que debe ser de fecha posterior al nacimiento de la obligación, eso es evidente, eso es obvio. Pero ese segundo requisito que marco ahí en el PowerPoint es fundamental. Si ustedes ven, dice imputado a obligación ejecutada. ¿Qué significa esto? El recibo no basta con que diga recibí de Mariano la suma de 10. Firmado Juan. Ese recibo es incompleto. ¿Por qué? Porque puede ser que yo con Juan tengo un montón de obligaciones pendientes. ¿Bien? Entonces, si a mí Juan me firma un recibo por 10 sin indicar la causa por la cual está recibiendo ese pago, por ello realmente pagué la obligación derivada, por ejemplo, de un mutuo. Pero también le debí un pagaré y un cheque. Y cuando él me viene a ejecutar ese mutuo, yo vengo a decir, no, pará. Tengo un recibo, yo pagué. Válidamente el acreedor me va a decir, no, discúlpame, ese recibo no está imputado, porque yo también tengo otras deudas con vos. Ese recibo no está imputado. No podés oponerlo como defensa en el juicio ejecutivo. Recuerden, chicos, que en el juicio ejecutivo se limita mucho la discusión causal. Entonces tiene que surgir todo de manera palmaria los instrumentos que ustedes acompañan. Entonces es muy importante la imputación de la obligación que ustedes están pagando. Y esto también se ve muy evidente en expensas. Por ejemplo, es muy común que quien tiene un departamento en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal también tenga cocheras. Cochera o cocheras. Y esas cocheras o cocheras también van a devengar expensas. Entonces, supónganse que ustedes fueron y pagaron las deudas de la cochera, pero después les ejecutan las expensas del departamento. Y van a querer pretender plantear una excepción de pago de las expensas de la cochera con la del departamento. Obviamente no se les va a hacer lugar porque no va a estar imputada la obligación. ¿Ven dónde radica la importancia de la imputación? Más que nada en este tipo de deuda. La deuda de expensas es fundamental, la imputación precisa a la unidad funcional que están afectando el pago. O en los contratos bancarios. Ustedes puede ser que con el banco tengan deuda en virtud de un mutuo que sacaron, o de tarjeta de crédito, o de cuenta corriente. Si van a hacer un pago al banco, asegúrense de que el banco les diga, este recibo obedece a la cancelación de la tarjeta de crédito número tanto. Porque si no, después no lo van a poder hacer valer en juicio ejecutivo. ¿Queda claro? Y otra cuestión fundamental de la imputación de pago es, si la deuda tiene intereses y ustedes hacen un pago parcial debidamente aceptado por el acreedor, pero no lo imputan, no imputan si ese pago obedece a intereses y capital y demás, se va a imputar en primer orden a intereses y en segundo orden a capital. ¿Qué significa? Ustedes van a estar cancelando intereses, pero el capital va a seguir vigente. ¿Qué significa? Va a seguir devengando más intereses. Ustedes como deudores les conviene que el pago se impute a capital, no a intereses. Porque si cancelan el capital, deja de devengar intereses. Si ustedes pagan y no lo imputan, por ley se imputa primero a intereses y después a capital. Entonces el capital que queda pendiente va a seguir devengando intereses. Por eso tengan mucho cuidado con la imputación del pago. Todo esto debe constar en el recibo. ¿Bien? Continuando, el recibo debe estar emanado del acreedor o representante legal. Como regla, se los anticipé. ¿Por qué? Porque puede haber excepciones. Por ejemplo, título ejecutivo, saldo, título ejecutivo, alquileres. Contrato de locación. Muchas veces ocurre que ustedes van a formalizar un contrato de locación, una inmobiliaria. ¿Bien? Y es muy común que el dueño de la propiedad delegue en la inmobiliaria toda la operatoria. Delegue en la inmobiliaria que gestione el contrato de alquiler y que gestione los pagos mensuales. Ustedes como dueños se olvidan. La inmobiliaria recibe los pagos, hace los arreglos, etc.
Ahora, ustedes como inquilinos tienen que tener mucho cuidado si van al inmobiliario y pagan todos los meses y el martillero, la inmobiliaria, les da un recibo todos los meses. Para que eso sea válido el día de mañana como pago en una excepción de juicio ejecutivo, tiene que estar convenido en el contrato que va a ser válido el pago efectuado ante el martillero tal de la inmobiliaria tal. ¿Queda claro? Si el contrato no preveía que se paguen los alquileres ante el martillero tal de la inmobiliaria tal y después traen los recibos de pago emanados por el martillero ese, esa excepción de pago no va a ser válida. Bien, tiene que surgir del título o puede surgir de una declaración de voluntad del acreedor posterior. Supóngase que el dueño de la propiedad les manda una carta documento y les dice: a partir de ahora usted puede pagar los alquileres en la inmobiliaria tal. Bueno, en esos casos podemos prescindir del recibo emanado del acreedor. Pero si no, el recibo necesariamente debe ser emanado del acreedor o de su representante legal. ¿Estamos? ¿Alguna duda con el recibo? Bueno, y yendo al marco del proceso en sí, ustedes, cuando se los intima de pago en un juicio ejecutivo y ustedes saben que pagaron total o parcialmente, van a oponer la excepción de pago total o parcial según corresponda. Y como les vengo insistiendo, tienen que acompañar el recibo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese recibo que acompañan? ¿Prueba de qué índole? Documental. Documental. La prueba documental se acompaña. Necesariamente se acompaña. Si ustedes dicen, tengo recibos, pero no los acompañan, la oportunidad para hacerlo era esa. Si no lo acompañaron, perdieron la posibilidad de acompañarlo. ¿Y cuál es el problema de no acompañar el recibo? Históricamente, la jurisprudencia fue siempre muy reticente a abrir a prueba una excepción de pago si no había un recibo. Si no acompañaban recibo, pero ofrecían pericial contable, por ejemplo, probablemente el juzgado no les abría la excepción a prueba porque no había recibo. Hoy en día ese criterio se flexibilizó. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en el artículo 895 del Código Civil y Comercial, les dice que el pago puede ser probado por cualquier medio. ¿Bien? Pero recuerden que estamos en el marco de un juicio ejecutivo, donde como regla no podemos debatir la causa, entonces siempre se tiende a evitar abrir a prueba. Para abrir a prueba tienen que darle elementos serios al juez. Es un exceso ritual eso. Dar un recibo. Sí. Es un exceso ritual eso. Yo opino igual que vos. Pero hay jurisprudencia todavía, a mi criterio, anacrónica, que si no acompañas el recibo, no te lo abre a prueba. Entonces, aparte, sabiendo que existe, lo estás poniendo y yo creo que viola el derecho de defensa. Opino igual que vos, pero te digo qué es lo que ocurre en la realidad de los hechos. Muchos jueces se niegan a abrir a prueba si no se acompaña un recibo. ¿Bien? Entonces, si tienen el recibo, lo acompañan. Si no tienen el recibo, pero lo tienen que probar por otros medios, tendrán que hacer la manifestación y el fundamento lo más completo posible para convencer al juez de que, para evitar caer en un exceso ritual manifiesto y no violentar su derecho de defensa, les abre la excepción a prueba. Pero tienen que hacer el esfuerzo argumental ustedes. ¿Vamos? Otra pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si no presento el recibo y me ejecutan por la cantidad de la demanda? ¿Tengo que ir a un juicio ordinario posterior? No, porque la cuestión del pago se discutió, la oportunidad fue en el juicio ejecutivo. Exactamente, vos tenías la posibilidad de juicio ejecutivo. Corres el riesgo de que el ordinario posterior no pueda debatirlo después. Por eso el juez tiene que ser muy cuidadoso antes de permitir una apertura a prueba. O sea que si no está el recibo y tengo que pagar toda la suma, sería un enriquecimiento sin causa por parte del otro. Puede ser. Eso eventualmente también lo puede plantear en el juicio ordinario posterior. Pero no se puede discutir el pago. Hay que analizarlo en el caso concreto. Si vos traes elementos después, ofreciendo toda la prueba perfectamente determinada en el juicio ordinario posterior, el juez debería permitirte discutirlo. Igual estoy de acuerdo con vos en que si vos acompañas elementos serios en el juicio ejecutivo para decir: no tengo recibos, pero estoy ofreciendo todos estos medios probatorios, abrime la causa a prueba, el juez te la debería abrir. Si tus fundamentos son serios y
pormenorizadamente detallados. ¿Quedó? Gracias. Sí, sí, sí. Bien, pero hay otro problema, no alcanza con el recibo, ¿eh? ¿Por qué? Porque un recibo firmado por el acreedor, recibí de Tomás Fraga la suma de 10 mil pesos, firmo Mariano Furundarena. ¿Ese instrumento qué es? No es indubitado, me lo pueden desconocer, tengo que pedir una pericial. Claro, ¿cómo se llamaría ese instrumento? ¿Cuál es el nombre técnico? Es un instrumento privado. Es un instrumento privado. Entonces, el instrumento privado no goza de presunción de veracidad, como si sería, por ejemplo, este mismo recibo con firma certificada. No hace plena fe. Entonces, yo me presento en un juicio ejecutivo a oponer excepción de pago y acompaño el recibo firmado por el acreedor de esa excepción que yo presente, que yo ponga, con la documental, se va a correr traslado al acreedor. ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes que debería hacer o que va a hacer el acreedor? Me lo va a negar. Me lo va a negar y va a traer la documental. Va a negar. Va a negar y desconocer ese documento privado. Va a decir, esa firma no me pertenece. Y ante ese caso, ¿qué pasa? Quedaste hombre mirando al sudeste. ¿Cómo les gusta parafrasear a Héctor, Casas? Bueno. No, y se te cae la prueba. Tenés que pedir una, ahí cuando presentás el recibo, una pericial caligráfica. Ahí está. No te la derriba cuando te la niega. Esto, chicos, como cuando ustedes contestan la demanda en un juicio de conocimiento, acá cuando oponen excepciones en el juicio ejecutivo, tienen que acompañar la documental y ofrecer la restante prueba. ¿Qué significa? Van a tener que ofrecer toda la restante prueba con la cual van a sostener ese instrumento privado en caso de que el mismo sea desconocido. ¿Bien? Entonces, si ocurre lo que lo más probablemente ocurra, que le dan traslado al ejecutante de la excepción y él dice, esa no es mi firma, yo lo desconozco, ustedes como excepcionantes tienen la carga de probar el pago. Yo les hago una pregunta. Imagínense, yo soy ejecutante. El ejecutado viene o pone excepción de pago y acompaña un recibo. Nada más. Y me dan traslado a mí. Y yo estoy convencido de que no lo firmé. Yo sé que no lo firmé. Digo, desconozco ese recibo y estoy tan convencido de que no lo firmé que te ofrezco pericial caligráfica. ¿Hice bien o hice mal? No, hiciste mal, porque la carga la tiene el ejecutado. Exactamente, chicos. La carga la tiene el ejecutado. Entonces, por más de que yo esté convencido de que no lo firmé y de que voy a ganar con la pericial caligráfica, estoy dilatando el proceso en mi perjuicio. ¿Por qué? Porque yo cuando conteste ese recibo tengo que decir, señor juez, desconozco ese recibo. Y además pido que se rechace la excepción como de puro derecho, porque el ejecutado tenía la carga de acreditar el pago, y no lo hizo. En consecuencia, pido que se resuelva la excepción como de puro derecho. Y el juez va a resolver la excepción de puro derecho y la va a desestimar. ¿Queda claro? La pericial se pide en el mismo escrito que pide la excepción, ¿no? Exacto. Y en el mismo escrito ustedes oponen la excepción, acompañan la documental y ofrecen la restante prueba. Y ahora vamos a seguir con los ejemplos. Imagínense. Sí. Perdón, ¿la ofreces en subsidio, no? ¿La otra prueba? ¿Cómo? ¿La ofreces en subsidio el resto de la prueba? ¿Vos ejecutado? Claro, sí. Sí, está bien. Muy bien la pregunta. ¿Por qué? Vos lo ofreces en subsidio en caso de desconocimiento. Porque si se le da traslado al ejecutante y dice, reconozco el instrumento de pago, no tiene ningún sentido producir la prueba para sostener ese instrumento que ya estaría reconocido por el mero reconocimiento por parte del ejecutado, del ejecutante. Está muy bien la pregunta. Siempre es en subsidio para en caso de desconocimiento. Buenísimo, gracias. Les planteo el siguiente caso. Yo opongo una excepción de pago, acompaño un recibo que yo se lo atribuyo al ejecutante,
yo se lo atribuyo al ejecutante y ofrezco testimonial de reconocimiento, como testigo de reconocimiento del ejecutante, para que reconozca la firma en el recibo. Ustedes, ejecutantes, ¿qué harían ante ese ofrecimiento de prueba cuando se les da traslado de la excepción? No, yo lo negaría. Decir que la prueba no es idónea. ¿Por qué la prueba no es idónea? Porque tenemos un medio mejor para poder probarlo, que es la pericia caligráfica en ese caso. Que hay un medio mejor y más conducente que la pericia caligráfica. Bien, tenemos dos. Igual yo no voy a llamar al mismo actor a que reconozca. ¿Cómo? No voy a llamar al actor a que reconozca la misma firma de él. Hay alguien dijo no es parte, o que sí, es parte. Que es parte y no va a venir a reconocer un instrumento de él. Exacto, chicos. Acá tenemos dos motivos para. Esto es una pregunta, esto puede ser pregunta de examen. Ante una oposición de excepciones, ustedes, ejecutantes, tienen que contestar la excepción que opuso el ejecutado. Y el ejecutado ofreció al ejecutante como testigo de reconocimiento. Cuando contesten ese traslado, ya sea en el parcial o en el ejercicio profesional, van a tener que decir que no es la vía idónea, la prueba idónea era la pericial caligráfica. Y segundo, que la testimonial de reconocimiento no es prueba idónea y no debe producirse. ¿Por qué? Porque los testigos son terceros ajenos, extraños al proceso. Si estamos atribuyéndole a este recibo la firma del ejecutante, el ejecutante no es un tercero ajeno, extraño al proceso. Entonces jamás podría declarar como testigo. La prueba idónea, como decía creo que Nicolás, es la pericial caligráfica. Si no lo ofreció, precluyó su oportunidad para hacerlo, le van a tener que solicitar al juez que no produzca la testimonial de reconocimiento. El juez está facultado para desestimar los medios probatorios manifiestamente improcedentes, y en este caso es manifiestamente improcedente que se cite a una parte como testigo, y el juez va a dictar sentencia resolviendo la excepción como de puro derecho. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien, vamos con otro ejemplo. El mismo caso que yo les planteé. Pago de alquileres en una inmobiliaria. Estaba debidamente acordado en el contrato que se iban a pagar los alquileres al martillero Pérez de la inmobiliaria Pérez. ¿Bien? Y ustedes juntaron todos los recibos firmados por Pérez. Cuando se presentan y oponen la excepción de pago, acompañan todos los recibos firmados por Pérez y ofrecen pericial caligráfica para que se cite a Pérez a formar cuerpo de escritura y que se determine si la firma inserta en los recibos es válida. Ustedes, ejecutantes, cuando contesten esa excepción, ¿qué harían? Y Pérez actúa en nombre del locador. ¿Ah, sí? ¿Tiene un mandato? Y se firma la inmobiliaria de poder. Para vender, para alquilar. No está ni vendiendo ni alquilando. Ya está de alquiler. Está recibiendo pagos. Debidamente autorizados mediante el contrato de locación. Nadie habló de poder. Está autorizado. No se puede pedir una pericial sobre una persona que no es... Sobre un tercero no se puede pedir una pericial. Ahí está. Ese es el fundamento. No si hay poder o no hay poder. Acá, chicos, lo que tienen que tener en cuenta es nunca, nunca pueden someter a peritaje a alguien que no es parte en el proceso. Y después lo vamos a seguir viendo con otros ejemplos. Entonces, si se recibieron los pagos en una inmobiliaria, por ejemplo, No pueden ofrecer para pericial caligráfica para sustentar los recibos firmados por quien no es parte en el proceso. Ahí, ¿cuál va a ser la prueba idónea? Testigo de reconocimiento puede ser. Exacto. Ahí sí van a poder citar a testigo de reconocimiento a Pérez para que Pérez venga y diga, sí, esa es mi firma, o no, esa no es mi firma. Y si dice que no, quedaste ahí, se comió la plata y... Y chau. Comés la plata, qué término jurídico, ¿eh? No, pero no. Comés la billulla, faltaba que digas. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene Pérez en connivencia con el propietario del inmueble y miente?
¿Qué herramienta tenés? Sí, falsedad. ¿Falsedad? ¿Falsedad de qué? No. Piensa, ¿qué pasa si un testigo miente? Y hago la denuncia penal. Sí, falso testimonio. Exactamente. Pero... falso testimonio. Denuncia penal por falso testimonio. Sabemos que hay casos jurisprudenciales de eso, ¿no? Cristian, vos sabrás, en lo penal reciben denuncias de eso todos los días, ¿no? Sí, no llegan a nada, pero no, nunca llegan a intimar. Nada. Pero está bueno porque es para intimar o para que digan la verdad, ¿no? Para meter un poco de miedo. Exactamente, chicos. Las audiencias testimoniales siempre se le hace saber al testigo que si miente será pasible de denuncia por falso testimonio. Y les puedo asegurar que más que nada si le toma la audiencia el juez, no va a pasar en el juicio ejecutivo. Pero si a ustedes le toma la testimonia del juez, la van a pensar 10 veces antes de mentirle en la cara al juez. Por eso. No es tan sencillo ir al juicio ejecutivo y decir, no firmé esos recibos. Tiene sus consecuencias, se los aseguro. Se van a asustar. Puede pasar, obviamente, y pasa. Pero pueden comerse una denuncia penal por falso testimonio. Y ahí van a tener una penalista, etc. Sí. Una pregunta. ¿Está mal citarlo informativa en vez de una pericial como para que informe que él estuvo y abonó ahí y se le abonó a él? Sí, estaría mal y te digo por qué. Porque la informativa es para recabar datos de entidades que pueden efectivamente suministrar datos. Si ponele que la inmobiliaria fuese una persona jurídica que se dedica a transacciones inmobiliarias y asienta los pagos, ponele que ahí puedas. Pero si es el caso de un martillero que él ejerce cuenta propista de la actividad de la inmobiliaria, probablemente no tenga registro de eso. Entonces, en ese caso, la forma idónea es testimonial de reconocimiento. Que se plantee en los hechos, igual no me quiero adelantar porque esto lo van a ver cuando vean prueba, pero está bien la pregunta. Si ustedes ofrecen como prueba informativa oficio al martillero tal para que se expida sobre la autenticidad de los recibos, viene la contraria y se va a oponer, porque va a decir no, la prueba informativa es para recabar datos, no para decir si esto es auténtico o no. Y el juez debería hacer lugar a esa oposición. Muy bien la pregunta, pero perfecto. te van a matar tus compañeros porque nos vamos a mezclar los temas. Ok. No, está bien, igual. Siempre es bueno mezclar los temas porque después le resulta más fácil cuando llegue el momento de la prueba. Pero ya que estamos, ya que se preguntó, grábenselo. La informativa es para recabar datos. Datos. Si piden otra cosa, autenticidad de los instrumentos, se arriesgan a que la contraria se oponga. Obviamente, si la contraria no se opone, el juez lo va a ordenar el oficio. Pero en base a lo que a ustedes les importa, que es el parcial, ahora a fines de septiembre, si ustedes ponen prueba informativa, oficio al martillero Pérez para que se pida sobre la autenticidad de los recibos, mal. Está mal y en el parcial se le va a marcar mal. ¿Bien? Y en la práctica les puede significar que la contraria se oponga y pierden la prueba. Cae el recibo. Entonces la prueba idónea es la testimonial de reconocimiento. ¿Estamos? Entonces, con esto ya repasamos un poco prueba, repasamos un poco qué pueden plantear ustedes cuando se les corre traslado de la excepción. ¿Bien? Vamos a cómo se puede probar el pago. Ya lo estuvimos viendo. El recibo lo van a sostener con, ya sea testimonial de reconocimiento, si no emanó del acreedor, o pericial caligráfica, si emanó del acreedor. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede pasar también? Supónganse que el que ejecuta es un consorcio. Dijimos la semana pasada que el consorcio era persona jurídica. Como persona jurídica, ¿qué va a tener obligación de llevar? Libros contables. Registros contables. Bien, entonces, si el consorcio lleva registros contables,
¿qué van a poder, qué prueba van a poder ofrecer? Perito contable. Un perito contador, una pericial contable, exactamente. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen un juicio de expensas. El consorcio les notificó por carta documento que paguen las expensas en una cuenta del consorcio del Banco Santander. Llegado el momento de ofrecer la prueba, piden pericial contable sobre los registros del consorcio y sobre los registros contables del Banco Santander. ¿Eso es válido? Porque ustedes hicieron los depósitos en el Banco Santander. ¿Es válido? La contable... ¿El Santander no pedís una prueba informativa? ¿Por qué? No creo que el Santander te dé un acceso a los registros del banco para hacer una pericial contable. Si el juez lo ordena, lo tiene que dar. Pero ¿por qué no debería ordenarlo el juez? Y ahí lo dijo la compañía, tiene que ser por informativa. ¿Pero por qué tiene que ser por informativa? ¿Por qué no pericial contable sobre los registros de Santander? Que fue quien... Porque es ajeno al proceso. Sí, ah, porque el peritaje se hace sobre la parte. Lo mismo que les dije antes. Si el Banco Santander solo se limita a recibir los pagos, no es parte, no puede ser sometido a una pericial contable. Van a tener que hacer pericial contable sobre los libros del consorcio y le van a poder pedir una informativa al banco para recabar datos acerca de la existencia o no de los pagos. Después esto lo van a ver cuando vean pruebas, pero al banco le pueden preguntar para que informe si en fecha tal, tal, tal y tal se efectuaron depósitos en la cuenta del consorcio. Y el banco se lo va a poder informar. ¿Bien? Vamos a seguir complicándola, porque hoy en día, a raíz de la pandemia, todo lo que era esto del recibo firmado por el acreedor ya cada vez existe menos. Hoy hacemos todo por cuenta DNI, Mercado Pago. Imagínense que ustedes el alquiler lo pactaron que lo iban a pagar en la cuenta de Mercado Pago del locador. Ustedes, obviamente, cada vez que hacen un depósito, una transferencia en Mercado Pago, Mercado Pago les manda un comprobante. Ese comprobante ustedes eventualmente lo podrán descargar como PDF y lo van a acompañar en PDF adjunto a la oposición de excepciones. Cuando le den traslado al acreedor, ¿qué va a decir? Desconozco el comprobante. Desconozco eso. No sé, lo emitió Mercado Pago, yo no tengo nada que ver con eso. Bien, y cae. Ese recibo de pago de Mercado Pago va a caer. Entonces lo van a tener que complementar con alguna prueba. ¿Pericial contable sobre los registros de Mercado Pago? No, no es parte. ¿No? ¿Alguien sí la pondría? ¿La ofrecería? ¿Pericial contable sobre los registros de Mercado Pago? Ah, informativa. ¿Es parte o no es parte? ¿Pericial informática? Caemos en lo mismo. Informativa. No. Informativa. Mercado Pago es un tercero ajeno a esta relación. Entonces, no podemos ni mandar un perito informático a que perite los registros informáticos de Mercado Pago, ni mandar un perito contador a que registre los libros de Mercado Pago. Sí vamos a poder librar un oficio a Mercado Pago. Y acá es donde cobra total importancia el número de operación. Siempre que ustedes hagan una operación electrónica, ya sea por Mercado Pago, por cuenta DNI, por home banking, por un cajero automático, cualquiera va a tener un número de operación. Ese número de operación va a ser único de esa operación. Entonces, con ese número de operación, ustedes van a poder formular un pedido de informes completo, ya sea el banco, ya sea el Mercado Pago. Porque con ese número de operación, Mercado Pago va a poder decir, sí, bajo este número de operación, el señor Juan Pérez le hizo un pago de 1.000 pesos a Pablo Pérez. Y acá también es fundamental, y esto lo pueden hacer con cualquier plataforma de pago, y ustedes asienten el motivo de la operación, que es lo que les dije hoy, la imputación. Entonces, cuando van a pagarle por Mercado Pago los alquileres, siempre tienen la opción de poner alquileres. Con alquiler, propiedad, calle no sé cuánto, no sé cuánto. Y de esa forma, pese a no tener un recibo emanado por el acreedor o su representante legal, como dice el código de la jurisprudencia clásica, van a poder generar convicción en el juez de que, por más de que no tienen ese famoso recibo, el pago de esa obligación lo efectuaron. ¿Queda claro? Pregunta capaz que muy rebuscada, pero me ha pasado. Cuando vos haces una transferencia de pago, por lo que sea, mediante el cajero automático, te da la opción, sí, de poner en esa imputación que vos haces varios.
Sí. Eso de que te lo pueden desconocer o te pueden atacar, eso. Y bueno, ahí sí. O sea, es una información. Si vos estás pagando alquileres, si vos estás pagando alquileres y pones varios, ya le pifiaste. Claro, pero, bueno. Con el cajero no te deja poner alquileres. El cajero te deja poner no, alquileres. No, bueno, pero por ahí cuando no es justamente alguno de los que está ahí de esas opciones. Está, querés yo entiendo la pregunta. ¿Querés cancelar un pagaré? Claro. Y ahí se puede complicar. Ahí se te puede complicar. Habrá que ver qué otra defensa tenés. Habrá que ver si por ejemplo, el acreedor te mandó una carta de documento diciendo podés cancelarme mediante depósito en mi cuenta o del pagaré. A veces el pagaré puede surgir. Se puede pagar mediante depósito en la cuenta tal y bueno, ahí sí. Ahora sí. El comprobante que hice varios y el acreedor te puede decir, mirá, además del pagaré, yo tenía otro montón de deudas con vos. Deudas comerciales, deudas de cualquier cosa. Esto era de otra cosa. No era este pagaré. Te la puede ganar la excepción. Sí. Nada, bárbaro. Gracias. Por eso hay que ver caso a caso y por eso insisto con la imputación de pago. Si vos sabés que tenés muchas deudas con ese acreedor y o hacer una transferencia donde puedas tipear expresamente, porque vieron que las transferencias bancarias de Home Banking ustedes pueden tipear. Si ponen varios, pueden poner una referencia y pueden poner cancelación, pagaré número tanto. Y bueno, ahí sí el juez no te va a poder decir. Y por más que tenga otros pagarés, lo imputaste. Por eso hay que ver caso a caso. Y otro ejemplo más que les puedo traer a colación, ya que me hablaban de pericial informática. Supónganse que ustedes pagan mes a mes, no sé, alquileres, vamos a ir con los alquileres, y el locador, el mismo acreedor, les manda un mail diciendo recibí por transferencia la suma de tanto en concepto de pago de alquileres, periodo tal, tal, tal y tal. Ustedes tienen ese mail. Es un recibo emanado por el acreedor. El mail es una firma electrónica. Una comunicación por mail es una firma electrónica. Ahora ustedes, lo único que van a tener es ese mail descargado. Lo van a descargar, lo van a convertir en PDF y van a dar al lado al actor. Y el actor va a decir lo de siempre. Lo desconozco. Yo no mandé ese mail. ¿Ahí qué prueba podrían llegar a ofrecer? Hay una pericial informática. Ahí sí, una pericial informática, porque sí podrían meterse sobre los registros informáticos de esta persona porque es parte. Históricamente no se permitió la pericial informática sobre mails en los juicios ejecutivos. Hay poca jurisprudencia. Pero encontré un caso de 2018 que el mail lo mandó un empleado del acreedor. Y bueno, ahí él no emanaba del propio acreedor. Pero si fuese un mail enviado por el propio acreedor, hoy en día que la pandemia hizo que casi los recibos firmados dejaran de existir, creo que sería un excesivo rigorismo formal no permitir la pericial informática respecto de los mails emanados del propio acreedor. Pero doctor, hoy doctor, una consulta. Sí. ¿Y cómo se comprobaría en ese caso que efectivamente fue el acreedor quien envió el mail? Y bueno, ahí te lo va a decir un perito informático. Yo de computación sé. Eso es bastante discutible. No, bueno, a ver, el perito informático tiene los elementos, tiene la forma de saber por IP, tiene un montón de elementos que realmente yo los desconozco. Más de determinar a quién pertenece la cuenta. Eso también lo puedes complementar con una prueba informativa, no sé, a Gmail, para que te diga a nombre de quién figura esa cuenta. Eso, más la constancia de los mails impresos, por ejemplo, certificado notarialmente, y una pericial informática, y vos le decís al perito, peritame los registros informáticos, peritame el mail del actor, y el actor no te pone a disposición su mail, y son toda una serie de elementos que va a decir, y bueno. Claro, va juntando elementos para que confirma. Gmail me informó de que esta cuenta está a nombre de Juan Pérez. Y el tipo se llama Juan Pérez. Y bueno, con todos esos elementos, el juez con puede. Con ese elemento más. El mail, claro, más el mail que te mandó a vos, va juntando como elementos. Son todos, son todos indicios que nos va a dar una presunción. Obviamente, siempre que estamos en juicio ejecutivo, que es muy poco lo que podemos discutir de la causa. Tienen que ser indicios fuertes. Esto que le estoy diciendo es
nuevo. Yo lo llegaba a plantear hace 3 años, me tiraban piedras. Hoy se está flexibilizando todo. Profe, me perdí una parte cuando dijo que se puede. ¿Qué pediste de certificación? ¿En los emails? No, lo que podés hacer, vos cuando te llegan mails, vos podés hacer captura de pantalla, descargar esos mails y los acompañas. Eso no tiene ningún tipo de validez porque te lo desconocen. Ahora, lo que podés hacer es concurrir a la escribanía con un experto en informática y el experto en informática va a describir los pasos informáticos, que yo la verdad no lo sé, y se los va a dictar al escribano. Básicamente es, desde la computadora IP número tanto se ingresó a tal sistema IP número tanto y se pudo constatar el siguiente texto. Y todo eso lo va a copiar el escribano. ¿Bien? Ah, ok, está bien. Es más difícil de rebatir. Un perito informático te puede decir, no, el protocolo utilizado es perfectamente válido. Toda esa serie de elementos, supongamos que si el acreedor te pone su mail a disposición, el perito informático lo va a encontrar sin ningún problema. Ahora, con todos estos elementos sumado una informativa a Gmail para que te diga de quién, al nombre de quién está cuenta, sumado a la falta de colaboración del acreedor de poner a su disposición su mail, todos esos elementos pueden hacer lugar a que el juez tenga por válida un mail que haga las veces de recibo. Son todas cosas muy nuevas. Les digo, esto se los estoy diciendo porque me interesa que ustedes aprendan, porque esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene y lo que ya está. Lo más probable es que esto no se tome en el examen, les voy a ser sincero. Pero a mí me interesa que se lleven algo de conocimiento para lo que les va a tocar a partir del cuatrimestre que viene para los que se reciban ahora. ¿Bien? ¿Quedó más o menos? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? Bueno, ya estaría con esto. Y creo que ya... Bueno, algunas cuestiones que se pueden dar con el pago y situaciones que van a haber en la vida real. Ejemplo. Juicio de expensas. No pagaron las expensas y el consorcio les inicia la ejecución. Ustedes se enteran que el consorcio les inicia la ejecución, saben que van a tener que pagarle al abogado del consorcio, agarran y van y depositan en la cuenta bancaria del consorcio. Y dicen, y pretenden, para pretender hacerlo valer como pago. El consorcio se entera. ¿Qué puede hacer el consorcio? ¿Y qué es lo que hacen muchas administraciones que actúan de buena fe? Le dicen al consorcista, si esto no era imputable a expensas, vení y retíralo. Porque si vos querés hacer valer este pago en el juicio que te inicié, te lo voy a imputar primero a gastos, honorarios y demás, después intereses, y si sobra algo, va a ir para capital. Por eso. Pero siempre que la intimación de pago, ¿no? Siempre después de la intimación de pago. No, incluso antes también, chicos, porque ustedes recuerden que las expensas están en mora, conforme lo que es el reglamento, pero por lo general del 1 al 10 del mes siguiente que se devengó la expensa. Si ustedes debieron la expensa por 2 años, le meten el juicio ahí, después van y pagan todo, ya están totalmente en mora. Entonces, para que el pago sea cancelatorio, tienen que comprender capital, intereses y ahora que está judicializado, los gastos de juicio. Y lo más probable es que si quisiste zafar, entre comillas, no hayas pagado completo. Entonces, si lo querés hacer valer ese pago en juicio, bien, lo vas a poder hacer valer. No como excepción de pago. Vas a poder pedir que se te impute a cuenta de la futura liquidación a practicarse. ¿Cómo es esto? Ya después van a ver que cuando ingrese dinero al expediente, hay que practicar una liquidación para pagar primero gastos y honorarios, después intereses y después capital. ¿Qué pasa? Ese pago que ustedes hicieron pensando que se salvaban del juicio, se va a imputar primero a gastos, luego intereses, y si sobra, para capital. Y lo más probable es que no sobre y el capital se siga acrecentando y sigan devengando intereses. Por eso, nunca que tengan un juicio iniciado pretendan salvarse depositando en la cuenta del consorcio. Porque incluso se arriesgan a que un administrador de mala fe no le reconozca el pago porque está fuera de término. Y recuerden que les había dicho que el acreedor no está obligado a reconocer pagos parciales. Nos decía, un profesor nos dijo algo parecido, pero diferente. A ver. Que si antes de la intimación de pago
íbamos y hacíamos una consignación judicial para... Pero vos me estás dando la respuesta. ¿Es una consignación judicial? ¿El depositar plata en una cuenta es consignación judicial? No. No, no, no. Pero bueno, si pagábamos antes la intimación de pago, no bueno, somos parte. Bueno, pero ahí es otro caso. Ahí es otro caso. Y vos bien me estás diciendo es una consignación. Y el juez después va a analizar si esa plata consignada es suficiente. Pero ¿y si vos lo pagaste antes en una cuenta, ponerla de consorcio, antes de la intimación de pago, no tenés que pagar ni gasto de honorario, ni gasto de nada? ¿Por qué? Vos ya debés despensas hace 2 años. Bueno, pero pagaste ponerle capital más intereses, los intereses moratorios que te intimaron. Los gastos... No te va a valer como pago, porque el pago, recuerden, chicos, tiene que ser oportuno. 1 al 10 de cada mes. Acá no fue oportuno. Se te va a computar, como te dije, para una futura liquidación. Descontando primero gasto, después interés y después capital. ¿Entienden? ¿Quedó? Sí, no entiendo por qué es lindito. No lo intimaron de pago. Va, paga interés y capital y va a tener que pagar honorario. Y porque intimación de pago es para que se presente o poner excepciones. Pero él está en mora desde el 1 al 10 de cada mes siguiente que no pagó. Es con esa plata lo que tendría que haber hecho y ahorrar con el administrador y pagar. Claro, ahí lo que tenés que hacer, como dice el compañero, es ir a hablar con el administrador. Rogar que el administrador o te lo tome a cuenta. Que el administrador te firme un recibo y te dice, mira, te acepto este pago parcial y te lo imputo a cuenta de intereses y a cuenta de capital. Y ahí si te imputa algo a cuenta de capital, vos ahí sí podrías plantearlo como pago. Pero porque te lo aceptó el acreedor. Recuerden que el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. ¿Quedó ahora más o menos? Sí, no me queda claro lo de los gastos del proceso. Me quedo sin... Porque vos por tu morosidad, obligaste a que se inicie el proceso. Si sí, vos todavía no me intimaron de pago. 1 al 10 de cada mes, si hubiese pagado la expensa en 1 al 10 de cada mes como correspondía, no hubiese el consorcio tenido que iniciarte el juicio. Y perdés cuidado que ya para cuando te inicie el juicio te mandaron 76 cartas de documento para que pague. Exactamente. Por eso digo que es una actitud, por lo general, chicanera de ir y pagar y pretender salvarse con eso. No, no te salvás con eso. No perdés la plata. Ojo, algunos administradores, y ha habido ejemplos, se te quedaban con esa plata. Tendría que hacer después una repetición. Mirá el quilombo que te metés. ¿Bien? Pero si el administrador actúa de buena fe y dice, está bien, yo te lo reconozco, pero a cuenta de la futura liquidación y no como pago. Vos vas a plantear excepción de pago, amparando, tenés pago y no se te va a hacer lugar. Sí se te va a considerar para la futura liquidación. Que eso quede claro. Distinto es, y puede pasar muy pocos ejemplos, de un juicio ejecutivo que el título no está constituido en mora, y recuerden que en esos casos, si no está constituido previamente en mora, la constitución de mora opera a partir de la intimación de pago. En esos casos, puede darse que pagaste, no sabías que no te constituyeron en mora y vos tenías que esperar la intimación de pago para constituir de mora, por más de que esté iniciado el juicio y pagaste, ahí sí, si no estás intimado de pago, puede ser que ese pago sea válido. Pero no en las expensas donde la mora es automática en el vencimiento de cada una de las de los periodos. ¿Qué caso sería, doctor, por ejemplo, el caso de la saldo deudor de cuenta corriente? El caso anterior es lo que pasaba antes del código nuevo con el saldo deudor de cuenta corriente, que si no te mandaban la carta documento, la mora operaba recién desde la intimación de pago y embargo. La intimación de pago. Si te iniciaban el juicio, pero no te intimaron de pago antes de que vos deposites, y eso podía considerarse como pago. Pero son casos muy puntuales. Por lo general, el pagaré ya está vencido, es exigible. Los alquileres y las expensas vencen a cabo de los meses y ya son exigibles, y así sucesivamente. Sí, y se podría, si el administrador te dice no te acepto el pago, pedir una asamblea extraordinaria para que te aprueben el pago los otros consorcistas. No, te fuiste muy al pasto. ¿Sí? Es demasiado. No me parece motivo suficiente para una asamblea extraordinaria. No sé, pero poner. Sí, ahí podés consignar. Un
poner que es un millón. Ahí podés consignar, te lo respondió tu compañero exactamente, y vos lo habías dicho antes. Si el acreedor, si el administrador ilegítimamente no te está recibiendo el pago, en abuso de autoridad del sujeto administrador, vas y consignás. No necesitas mover todo el aparato. A ver, chicos, la asamblea es un órgano de gobierno. Por asamblea podría llegar a decidirse que a vos te condonen la deuda. Eso. Para hacer el juicio. Pagó, ponerle 900 y un millón y están promoviendo el juicio. Llamar a asamblea, que consientan lo que se debe y listo. Y pero eso no es facultad de la asamblea. ¿No? No me parece que determinar si un pago sea suficiente o no depende del órgano de gobierno. Igualmente, me parece a mí, que por más que vos inicies un juicio, si debes un millón y pagaste 900, no sé quién va a seguir adelante con ese juicio por 100.000 pesos. Muy probablemente un administrador cliente te lo arregle. Claro. Sí. Desistís vos, el mismo administrador desiste de continuar con el proceso. Obviamente, y ocurre. Eso ocurre, chicos. Si debe un millón y viene con los 900 en mano, te lo firman y eso se ve todos los días. Es tal cual. Pasamos 2 minutos, que ya quedan 5 minutos de clase, a la excepción de prescripción, porque ya quedan 5 y el que se quiera ir se puede ir retirando. Chicos, la excepción de prescripción es la última que vemos el día de hoy. Recuerden que la prescripción es la institución por la cual se adquiere o se pierde un derecho real o personal por el mero transcurso del tiempo. Realmente está la prescripción adquisitiva, que no es lo que nos interesa hoy, y la prescripción liberatoria. Ahora, la prescripción liberatoria significa que usted, no es que se extingue técnicamente el derecho, se extingue la posibilidad de reclamarlo en juicio. Y esto se extrae de que el que paga una obligación prescripta no podría después repetirla. No sería un pago indebido. Antes, durante la vigencia del Código Civil, se decía que subsistía la obligación natural. Hoy en día no existe más la obligación natural. ¿Pero qué significa? Se puede hacer el pago, lo que no puede hacer es el acreedor es reclamar compulsivamente el cumplimiento de la obligación, que por una sentencia judicial se compela al deudor a pagar. ¿Bien? Tampoco la prescripción puede ser declarada de oficio. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a contestar una demanda u oponer excepciones al juicio ejecutivo. Tienen que analizar muy bien si la acción está prescripta o no. Porque si no lo advirtieron, por más de que el juez cuando analice el título lo vea y lo advierta, está impedido de declararla de oficio. Entonces ustedes estarían perdiendo la posibilidad de ganar un proceso por prescripción. ¿Bien? Entonces, siempre analicen debidamente si está iniciado el juicio en tiempo y forma. ¿Bien? Saben que la prescripción se puede poner como acción y como excepción. En el marco del juicio ejecutivo va a ser necesariamente como excepción. Y acá es donde yo les decía que tienen que ustedes mirar con detalle si está prescrita o no la acción. Y lo van a saber analizando si hubo causales de suspensión o interrupción de la prescripción. ¿Qué es esto? Ustedes saben que la prescripción es la liberatoria, que es la que estamos viendo, es la pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente por el transcurso del tiempo. Ahora, la suspensión se puede suspender. ¿Qué significa? Que se va a detener ese curso de prescripción que está corriendo por un lapso. El típico ejemplo que vamos a ver en el juicio ejecutivo es la suspensión por interpelación fehaciente. ¿Cuál es el típico ejemplo de interpelación fehaciente? ¿Ustedes conocen? Carta documento. Carta documento, exactamente. Entonces, yendo a un caso concreto. Pagaré. El pagaré prescribe contra el librador a los 3 años. Su cliente viene, imagínense que el pagaré venció el día 9 de septiembre de 2018. Prescribe hoy. Su cliente les trae ese pagaré hace 2 días y ustedes están tapados de trabajo, no tienen tiempo de presentar la demanda. ¿Qué harían? ¿Meten la demanda a los ponchazos o...? Mando carta documento para que se interrumpa. Exactamente. Tienen la posibilidad de mandar una carta documento y suspender por única vez por 6 meses el curso de la prescripción y van a tener 6 meses para sentarse y preparar la demanda correctamente. ¿Bien? Entonces,
si ustedes el día de mañana son la parte contraria y van a ver, y dicen, ah, pará, metió la demanda en 3 años y 5 meses, entran como una tromba a meter la excepción de prescripción. No, ojo, tienen que estar seguros y analizar que no haya habido ninguna causal de suspensión de la prescripción. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué prescribe acá? ¿La acción ejecutiva? Porque ponerle con cheque... Pagaré, prescribe la cambial, el título. ¿Cómo? ¿Entiende? Imagínense que ustedes suscriben un pagaré en virtud del cumplimiento de una obligación comercial, un contrato comercial. Siempre los contratos, por regla, lo vamos a ver, tienen prescripción genérica de 5 años. ¿Bien? Pero el pagaré contra el librador prescribe a los 3. La prescripción es del pagaré como título de crédito. ¿Bien? Ustedes eventualmente podrán demandar, ya sea por la relación sustancial, por la relación subyacente, o utilizar el pagaré como instrumento privado, para lo cual tendrán que preparar la vía ejecutiva. Ahí prescribe a los 5 años. Por eso, lo que prescribe es la acción cambiaria, digamos. ¿Queda claro? Más o menos. ¿Y acá qué tipo de qué prescribe acá? ¿Acá dónde? Acá en la excepción esta de prescripción. Cualquier cosa. Cualquier prescripción, ya sea para un contrato de mutuo, ya sea para cuenta corriente bancaria, ya sea para alquileres y expensas, cualquier obligación prescribe. El tema es que hay que analizar la naturaleza de cada una de las obligaciones para saber en qué caso prescribe, con qué plazo y demás. Ah, prescribe para todos los procesos, no para el proceso ejecutivo. Cualquier un daño sin perjuicio prescribe también. Sí. No entendía. El 9 de septiembre de 2018 prescribe hoy, 3 años. Claro, o sea, la excepción de prescripción es aplicable tanto a la prescripción del título o de la acción. Exacto, sí. Es que la prescripción del título viene de la mano de la de la acción. Claro. Creo que estaba ahí orientada la pregunta, Tomás, ¿no? Sí, porque veo que en cheque pagaré y eso dice en plazo de prescripción tal. Y el otro día Fabián dijo, prescribe la acción ejecutiva. Y ahí me quedé en un limbo. Prescribe la acción cambiaria sería. Sí, no sé. Te repito. ¿Puedo iniciar un juicio posterior? No sería un juicio posterior. ¿Cuándo prescribe el título? Mirá, vos suscribís un pagaré en cumplimiento de una obligación contractual. El pagaré, como bien saben, es autónomo, no necesita tener contenida la causa. Pero les da la posibilidad a ustedes de ejecutar rápido y sin discutir la causa de fondo. Ahora, se les pasan esos 3 años, ya no van a poder ejecutar ese pagaré, porque se perjudicó la acción cambiaria, que es la que canalizan a través del juicio ejecutivo. ¿Bien? Pero sí van a poder demandar dentro de los 5 años la relación contractual subyacente, sea cual sea. Esa es la diferencia. Ya no van a tener ese juicio rápido del pagaré, que es un título completo, con la posibilidad del dictado de una medida cautelar. Por eso tienen el cumplimiento contractual, que es un juicio de conocimiento. Ahora sí entendí. ¿Y esta excepción a qué apunta? Esta excepción apunta a que si yo estoy ejecutando un pagaré, sí. Yo vengo a decir, vengo por la presente a iniciar juicio ejecutivo y el título del cual baso mi ejecución es un pagaré. Ese prescribe a los 3 años. No importa cuál es la relación subyacente. ¿Ahora entendiste? Sí. ¿Y puede iniciar, el otro puede iniciar después un juicio posterior? No sería un juicio. ¿Pagaré? Iniciar la acción de fondo que corresponda. No es posterior de nada. Ah, queda abierta la acción de fondo después entonces. Sí. Ahí voy entendiendo mejor. Tenía una confusión bárbara. Disculpe. No, igual aprovechen y pregunten. Que alguien tenía una duda por ahí, una compañera. Sí, yo, doctor. Sí. ¿El caso de la pandemia podría entrar en un supuesto a analizar por el juez para la dispensa de la prescripción? ¿Cómo? ¿El caso de pandemia podría entrar en un supuesto a analizar por el juez para la dispensa de la prescripción? Sí, pero ya, miren,
Al principio de la pandemia cerraron los tribunales. Primeros días, más allá de que seguíamos yendo, los tribunales estaban cerrados, no se podían presentar. De hecho, no existía la posibilidad de presentar demandas, la que ahora pueden hacer por el token, como se los hemos mostrado. No existía el sistema para presentar una demanda por medios electrónicos. Tenían que ir con el papel a receptoría y que les pongan el sello. Entonces era virtualmente imposible presentar una demanda. Eso después ya se solucionó. Pero si te prescribía una acción en ese momento, vos tenías la posibilidad de plantear la dispensa de la prescripción. La dispensa de la prescripción es la imposibilidad de interrumpir el plazo por cuestiones de hecho o de derecho, una cuestión... Igualmente eso lo solicitás, ¿cómo es? ¿O lo analiza el juez de oficio? No, el juez no puede analizar la prescripción de oficio, recuerden. Lo puedes plantear. El juez va a tener por interpuesta la demanda. Si alguien quiere plantear la prescripción, recuerden que es el deudor el que lo puede hacer. El juez no parte. Bueno. Oficio. Y si el deudor te dice, no, mirá, te prescribió, vos vas a decir, no, pará. Había una dispensa de la prescripción, porque yo tenía imposibilidad fáctica de iniciar la demanda. Claro. ¿Bien? Bueno. Gracias. ¿Bien? Ya dijimos la suspensión. La interrupción, chicos, la interrupción tiene por no sucedido el lapso. El lapso de tiempo que corrió, cuando se interrumpe la prescripción, es como que se tiene por no sucedido. Y eso se obtiene con una petición judicial, en sentido amplio. ¿Cuál es el caso concreto? La demanda. O sea, si me prescribe una acción hoy, 9 de septiembre de 2021, por ejemplo, pagaré que venció 9 de septiembre de 2018, interpongo la demanda hoy, interrumpí la prescripción en tiempo y forma. ¿Bien? Tengan en cuenta que si hay deudores, por ejemplo, solidarios, yo interrumpo la prescripción o suspendo respecto de uno y es extensible a los demás. Si son deudores solidarios o indivisibles, como el caso de expensas entre condóminos. Yo demando a uno y la interrupción opera respecto a los demás. Pero esa solidaridad, esa extensión de efectos entre deudores solidarios no opera en el pagaré y el cheque. Saben ustedes que, por ejemplo, entre dos libradores de un pagaré, se obligan los dos solidariamente. Si yo inicio la acción contra uno solo, interrumpo solo contra ese y no contra el otro. Artículo 103 del decreto ley de pagaré. Artículo 61 de la ley de cheque. ¿Queda claro? No se propagan los efectos en el caso de codeudores en pagaré y en cheque. Y para terminar, y los dejo ir, porque ya les debo haber aturdido el cerebro, los plazos de prescripción, y acá están los distintos supuestos de lo que preguntaba Tomás. El plazo genérico, contratos en general, es de 5 años. Mutuo, cuenta corriente bancaria, esos casos son 5 años, obligaciones comerciales y demás. Prescripción genérica. Ahora, pagaré, ya lo anticipé, al librador 3 años de prescripción y 1 año de prescripción los restantes obligados, que son endosantes y avalistas. Y el plazo se cuenta desde el vencimiento del pagaré, si era a determinada fecha, o si es a la vista, desde que el pagaré se presenta al cobro, o desde el vencimiento del plazo para presentar al cobro. A partir de esos momentos, corre el plazo de prescripción de 3 años al librador o 1 año a los restantes obligados. Cheque. Y si ya hace una relación de consumo en el pagaré, es un pagaré de consumo y tengo que presentar el mutuo, ¿cómo se toma el plazo de prescripción del pagaré o del mutuo? En ese caso, como hay de ley de defensa del consumidor, a mi criterio y a criterio de mucha jurisprudencia, se toma el plazo más beneficioso para el consumidor. Pagaré. Exactamente, 3 años.
Es una integración normativa, es discutible igual, en mi criterio. Cheque, prescripción, un año desde el vencimiento. No, estaría bien, mi doctor. Para presentar el cobro. Que lo que se ejecuta ahí es el pagaré de consumo, no es el mutuo. Es un título integrado. Claro. Puede tener dos plazos de prescripción, a los fines del claro. ejecutivo vale el pagaré. Título, pero chicos, el título originario, el título que contiene toda la información, los requisitos del 36 es el mutuo. Claro. La sería claro, 5 años. Pero como también se firmó un pagaré, claro. Si preguntas a mí, yo le aplico la prescripción más beneficiosa. Pero es mi criterio, no sé si se ha planteado todavía eso. Porque es relativamente nuevo la posibilidad de ejecutar el título combinado. No se va a preguntar en el examen, eso quédense tranquilos. Hoy estoy digo? Innovador. ¿Cómo? Hoy estoy innovador. Sí, viene bien. Tarjeta de crédito, un año para las acciones ejecutivas y 3 si es acción ordinaria, no tiene mayor complicación. Y con esto ya lo libero, alquileres y expensas. Se fija en el artículo 2562, inciso C, del Código Civil y Comercial, les habla de 2 años de prescripción para supuesto de prestaciones periódicas. Acá encuadran alquileres y expensas. Son prestaciones periódicas porque se devengan mes a mes o, bueno, bimestralmente, según como esté pactado, pero son periódicas. Acá la forma de contar la prescripción es desde la exigibilidad. Vamos con un ejemplo. Las expensas, conforme al reglamento, se pagan del 1 al 10 de cada mes. Entonces, las expensas del mes de enero, ¿cuándo vence el mes de, las expensas del mes de enero de 2019? ¿Cuándo vencían? Expensas del mes de enero de 2019. Enero del 21. Para pagarlas. Enero del 21. El 10 de enero del 19 era el plazo para pagarlas. El 10 de febrero del 19 era el plazo de pagarla. Por ende, prescriben el 10 de febrero de 2021 y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Quedó? Sí. Yo me quedé con eso, el... Me quedé con por el... eso, chicos, era muy importante lo que vimos en la clase pasada, que estén discriminados en el certificado los periodos que se reclaman. Sí, Cristian. No, me quedé con el tema de los alquileres, el plazo de la prescripción. Me quedé con eso. Lo mismo. Por contrato de locación, se pacta que el canon se paga mes vencido el 1 al 10 de cada mes. Por ende, el canon de enero, por ejemplo, 2019, se paga del 1 al 10 de febrero. El 11 ya estás en mora. Ya el 11 es exigible. Entonces, prescribiría el 11 de febrero, me rectifico lo que dije antes, el 11 de febrero de 2021, porque son 2 años. 2 años, perfecto. ¿No? Bueno, chicos, creo que con eso estaríamos. Les robé 15 minutos. ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Quedó claro, seguro? Sí, gracias. No, perfecto. Les quemé la cabeza, imagino, pero bueno, pido disculpas. No, no. Bueno, suerte mañana con el Facha y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.